¿Qué tal, amigos y amigas de Proyecto Sustentable Ñanku? Por aquí tu amigo Cristian en un nuevo tutorial de Metalcon. Por fin, ¿cierto? Hace mucho tiempo que no sacábamos videos de Metalcon. Y la verdad es que todavía te estoy debiendo la instalación eléctrica, el cielo y las cerchas en Metalcon. Sé que lo tengo pendiente, pero por algo que me pasó, que ya te voy a contar, tuve que sacar este video antes. Así que empecemos. Hace unas semanas atrás me llegaron unos mensajes por Facebook y por YouTube preguntando algo súper similar. Estas personas querían hacer una pared estructural utilizando un perfil de tabiquería. Sabemos que la norma es bien tajante cuando una pared es estructural y cuando una es de tabiquería. Pero como yo no puedo controlar quién construye con qué cosa, me decidí a hacer este video para aconsejarte sobre cómo tú puedes asegurar tu pared, si es que es estructural o de tabiquería, de forma que quede más resistente contra agentes externos que la puedan afectar. Como advertencia, como disclaimer, como comentario al margen, tienen que tener claro que yo les estoy diciendo esto para que por favor lo apliquen, para que refuercen su tabique, pero que obviamente esto está fuera de la norma de Metalcon original. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Yo sé que ya le estoy dando mucha vuelta. Si mal no recuerdan, en uno de nuestros tutoriales en Metalcon indiqué que existen los bloqueadores de giro. U otro nombre que también tiene es el de cadeneta, que es un símil al que usamos cuando construimos en madera. La teoría nos indica que un bloqueador de giro o una cadeneta puede ser hecha con un perfil tipo C estructural, o sea, de 0,85 hacia arriba. Entonces, ahora muchos me van a empezar a decir, pero Cristian, si yo estoy construyendo esta pared con 0,5, ¿por qué no me alcanza la plata para uno de 0,85? Sí, lo entiendo. Es por eso es que te estoy mostrando la técnica para que tú veas qué es lo que puedes hacer con lo que tengas. Para que tengan ojo, usar un perfil de 0,5 para hacer una cadeneta no está en la norma. Dicho eso, vamos a ver el paso a paso para que tú construyas tu propio bloqueador de giro o cadeneta para reforzar tu tabique Metalcon. En primera instancia vamos a tomar un retazo de un perfil tipo C que tengamos en algún lado o en su defecto algún perfil nuevo que tengamos que comprar para asegurar nuestra estructura. Lo vamos a marcar en un inicio donde termina el perfil tipo C, el pie derecho, y luego donde comienza y termina el siguiente. Luego de eso, lo que vamos a hacer obviamente es marcar líneas rectas en nuestro perfil recién marcado con una escuadra. Por favor, date cuenta o revisa bien que en cada línea que hiciste coincide con la de la otra cara. De esa forma vamos a estar asegurándonos que el corte que vamos a hacer en nuestro Metalcon, perfil C, va a ser correcto, por lo tanto va a coincidir perfectamente con los pies derechos. Esta es la última parte, la marcamos y ya estaríamos listos para empezar a cortar. Como se pueden imaginar, la última línea es lo que me sobra de mi perfil tipo C, así que esa la voy a cortar completa. Recuerda que el corte sea lo más recto posible. Si es que tienes la posibilidad de usar una galleta, ideal, una galleta de banco me refiero. Pero de lo contrario, la tijera para cortar metal sirve bastante si es que tienes la paciencia para cortarlo bien sobre la línea. Luego de eso nos van a quedar las dos líneas que representan los pies derechos, estos perfiles C que van de forma vertical. Ahí solamente lo que vamos a hacer es cortar las alas de ambos lados de nuestro retazo de Metalcon. Luego doblamos con cuidado y lo dejamos doblado a los 90 grados. Procedemos con la segunda parte. Recuerden solamente cortar las alas de nuestro perfil y nuevamente doblar en 90 grados la pestaña que acabamos de cortar. Ahora aquí hay un tema relevante. Como se dan cuenta, mi tablero USB ya está puesto. Por lo tanto, las dos pestañas que acabamos de crear
no van a caer bien. Ahí pueden ver que no van a caer bien. La hoja de atrás me va a sobrar, ¿cierto? En ambos lados del perfil. Por lo tanto, voy a tener que cortarlas. En el caso de que ustedes estén armando el tabique sin el tablero, que es lo ideal, ahí pueden instalar estos bloqueadores de giro sin ningún problema y sin cortarles nada. Pero en mi caso, yo me adelanté un poco, puse el tablero, me di cuenta que la firmeza que da es súper poca, así que me decidí a instalarle este bloqueador de giro antes que hacer cualquier otra cosa más. Como pueden ver, ya aquí ya lo corté. Estoy encajando las partes. A ver si está bien. Las pestañas las deberían encajar perfectamente, amigos, porque están viendo que es el grosor, es un ala de un perfil normal. Entonces, el corte te debería caer perfectamente si es que lo hiciste al milímetro. Ahora lo que viene es medir desde un punto de referencia válido para ti, obviamente, y marcar dónde va a estar. Lo ideal es hacer una forma intercalada, por ejemplo, en el primer espacio de un pie derecho, o sea, en el primer espacio entre dos pies derechos, pones, por ejemplo, este bloqueador de giro al centro. Luego, en el siguiente espacio, lo pones uno arriba y otro abajo. Después, al centro. Y así te vas iterando cada vez con estos bloqueadores de giro. Y luego, procedemos a poner solamente un tornillo por lado. Y con eso ya estaríamos listos. Solamente revisamos que esté todo bien a ras. Y finalmente damos por terminada la instalación de nuestro bloqueador de giro, si es que todo quedó como te lo estoy mostrando. Así de simple es reforzar nuestro tabique Metalcon. Espero que te haya servido este video. Si te está gustando, recuerda dejarme un like por ahí. Cualquier duda, abajo en los comentarios. Por favor, compártelo en tus redes sociales porque me ayuda mucho para seguir creando contenido. Y por favor también, si estás por ahí, no olvides suscribirte acá abajito. Antes de irme, me voy a adelantar alguna pregunta que me va a decir Cristian. Pero si es que yo estoy utilizando un tablero estructural, estoy utilizando un perfil de tabiquería, ¿no es lo mismo? La respuesta es no. Ya lo mostré en el video donde vimos los bloqueadores de giro, teóricamente. Y ya vimos que al mover el perfil de tabiquería versus uno estructural, la diferencia es abismal. El de tabiquería se mueve de lado a lado, mientras que el estructural, el movimiento es mínimo. Así que amigos y amigas, te lo dejo recomendado en un 100% que por favor asegures tu tabique con estos bloqueadores de giro o cadeneta. Es una técnica súper fácil de implementar. Si te sale muy caro comprar un perfil estructural, date la oportunidad de hacerlo con un perfil de tabiquería, pero de todas formas hazlo porque de verdad que ayuda a fortalecer mucho, mucho una pared. Sin más, te puedo mostrar acá atrás cómo es que estos perfiles casi no se mueven al tener los bloqueadores de giro pues. Y así, amigos y amigas, llegamos hasta el final del video. Por acá te voy a dejar la pelotita para que te suscribas al canal y por acá te voy a dejar los últimos videos que hemos visto de nuestra serie Metalcon. Yo soy Cristian, esto es Proyecto Sustentable Yampu, nos vemos en otro video. ¡Chao, chao!